quiero aprovechar este momento para decir que yo creo que el cariño, las oraciones de todo el mundo ayudaron muchísimo. Por supuesto, las cadenas de oración que se hicieron por ti, Paul. Sí, sí, yo estoy, bueno, de hecho, cuando ya logro tomar conciencia de esto que estaba pasando, que había pasado, si bien me quebró en primer momento porque yo estaba muy vulnerable, también me metió un cachetadón, pues no, me dijo, bueno, ayúdate, tanta gente pidiendo por ti, porque ya estás en una etapa en que depende de ti. Eso, porque los médicos, Paul, los que hemos estado afuera y contando las noticias de tanta gente que se enferma con COVID, lamentamos también a veces que gente no la pasa bien, no sobrevive. Tú has estado en UCI, como tú dices, inducido al coma, con aquí el aparato, ¿no?, el respirador mecánico dentro, y mucha gente no sale, y tú sí lo has hecho, y por eso es tan importante esta mañana conversar contigo. En esos 20 días que estuviste ahí, ¿recuerdas algo? ¿Tuviste...? Tú dices que de repente alucinaciones, pero hay gente que cuenta que ve algún camino, algo que nos puedas contar si tú sentiste. Y yo lo que siento, yo veía como videos editados así a la mala, porque veía cosas muy diversas, hasta en algún momento siento que he estado como en una especie de rito incaico de sanación, o sea, bueno, la verdad, yo por momentos pensaba, estoy volviéndome loco, ¿no? Porque no, te creo totalmente, tu vida pasaba como una película. No hubiera habido este taxista, si no hubiera estado tan pronta Michelle Alexander. Dios bendiga a ese venezolano, el taxista, por supuesto. Andrés Silva, claro. Ejemplo, Paul, yo ya me comuniqué, por ejemplo, con el taxista, y ojalá que en algún momento lo pueda volver a ver. Porque felizmente este chico que me llevó al hospital le pidió su teléfono y ya pude conversar con él, ¿no? La verdad, es parte no puedo de que te han salvado tener la vida, Paul. Minutos de agradecimiento y de bendición para la gente que me llevó. Yo, la verdad, sí, es verdad, en algún momento pensé que ya no volvía y bueno, estoy aquí nuevamente. Pero desde afuera, estás aquí, Paul. Con respeto, esta segunda oportunidad que Dios me ha dado. Así es, y desde afuera, mientras tú luchabas por tu vida, muchísimos compañeros y amigos se unían por ti, se unían diariamente. Y hoy han querido mandarte este video. Míralo, por favor, Paul, para mí. Gastelo, mi chulo Power. Así que nos asustaste, ¿ah? Estoy muy feliz de que te estés recuperando. Lo que te ha tocado vivir, Paul, es un aliciente para que la gente siga luchando. Toda la comunidad estuvo al pendiente desde el día uno. Todos hemos estado unidos cada día rezando por ti. Hemos estado pendiente de cada uno de tus pasos. En el fondo sabíamos que tú ibas a salir de esta situación incómoda que te tocó vivir. Has sabido salir de esta batalla. Puedes contra viento y marea, hermano. Solamente has cosechado lo que has sembrado. La gran fortaleza que tienes. Eres un gran compañero, Paul, y me alegra muchísimo que estés bien. Te amo, hermano, no te adoro, te amo, maestro. Te admiro más que nunca, Paul, y como siempre lo dijimos, no es el fin, compañero. No es el fin, porque tus compañeros comentaban, Paul, que tú jocosamente siempre decías, es el fin, ¿no? La frase. Y ellos te decían ahora, no es el fin, y oraban por ti, Paul. Sí, no sé ya cómo agradecer tanto cariño, tanto amor. Creo que es una prueba más de que, sí, pues que el amor y el cariño sana y puede, en este momento, sobre todo que vivimos esta tragedia mundial, creo que tenemos que pensar en que tenemos que ser solidarios, que tenemos que ser mejores personas. Tenemos que ser. Que hay que ayudar en la medida de nuestras posibilidades a todos los que podamos. Lo que tú has dicho es algo que venimos repitiendo, porque también estamos ayudando a personas que lo necesitan en San Juan de Lurigancho. Creo que sí, estamos aquí para ayudar. Para eso estamos. Porque si estamos en esta posición es para brindar al que no tiene. Y en este caso, el que no tiene salud, si ves a alguien enfermo, por favor, dale tu apoyo. Paul, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo estás anímicamente, tus pulmones? ¿Cómo, tras haber vencido el coronavirus? Bueno, yo me siento bien. Yo creo que los últimos días, justo como te contaba, ya en piso, y cuando vi estos saludos de los amigos, de los alumnos, si bien es cierto me quebró porque estaba muy vulnerable, también me metió una cachetada y me hizo reaccionar. Creo que los médicos estaban un poco asombrados de cómo yo los últimos días avancé tan rápido, que yo ya estaba con el chip cambiado, ¿no? Sí, comprobar una vez más que somos sobre todo mente, ¿no? Y que hay que ponernos positivos a pesar de las adversidades. Hay que ser fuertes. El verte tan bien, Paul, de verdad, estamos muy sorprendidos. Tú has estado desconectado
básicamente, de todo, porque estabas batallando con el coronavirus, pero de los que estamos aquí, hemos sabido de muchas personas que no lo han hecho, muchas personas que han llegado a UCI. Me ha tocado dicen, me cuenta un sobrino que fue a pedir informe, que el médico le dijo que jugaba a mi favor, que yo no tenía ninguna enfermedad pre, que no estaba tan mayor. Así porque es verdad, yo estaba con sobrepeso, eso sí era un problema. Pero es verdad que, bueno, estabas en ese momento en una etapa en que, por eso dicen pronóstico reservado, porque no se, se puede pasar cualquier cosa, o sea, que resistas o no resistas. Así es, Poli, es un milagro verte también. Y si quieres sumar esta conversación, un compañero también tuyo, si ya estamos con Renzo Schuller, ahí está. Uy, Renzo, gracias por las cosas tan bonitas que he escuchado, que has dicho. Gracias, Renzo, la verdad. No, bueno, Polcito. Nos conocemos hace tiempo. Perdón que te corte, pero justo estaba escuchando todo lo que conversabas con Ethel, que hemos seguido muy de cerca toda la situación por la que pasaste. Yo desde acá te mando un fuerte abrazo, te tengo un aprecio enorme, por más que no seamos tan grandes amigos, hemos trabajado juntos y uno en esos trabajos puede conocer la calidad de persona que puede ser alguien, y en este caso tú eres un tipazo, por eso me siento más que contento en verte ya recuperado, y te quiero mandar un fuerte abrazo con mucho cariño, un beso enorme, porque eres un ejemplo de lucha para muchos además. Y el cariño de todos desde aquí, de verdad, un aplauso si podemos darle para Paul Gastelo, que está sano, y contigo darle aliento a toda la gente que tiene un familiar con coronavirus, que puede salir. La fe mueve montañas.